Ustedes saben que esta constitución nació, bueno, en el medio de la tormenta. Y ustedes recuerdan que incluso detectaron ustedes mismos un equipo de constituyentistas que después de los debates y la discusión que aquí se daba abierta, donde participó todo el pueblo y todos los sectores sociales, religiosos, políticos, no hubo uno solo que se haya quedado sin participar. Después que se daban aquellos debates, allá en la oscuridad de una oficina, un grupo de constituyentistas, traicionando el espíritu de la constituyente y del pueblo, modificaban artículos. Eso se detectó y se descubrió. Pero aún así, aquí quedaron infiltrados muchos gazapos del viejo orden, del viejo régimen, y otros elementos que no quedaron bien firmes, bien ajustados, bien delineados. Fíjense, Brito apunta bien aquí en algunos artículos de nuestra Constitución que deben ser reformados, no cabe duda. El artículo 302, por ejemplo, donde el Estado se reserva la actividad petrolera, pero no así la gasífera. Es una sola palabra, pero las palabras son las palabras. Ahí debe estar es la actividad de hidrocarburos líquidos, sólidos y gaseosos. El asfalto y todo eso. El artículo 303 también dice que el Estado se reserva, bueno, la soberanía, por razones de soberanía económica, política y de estrategia nacional, el Estado conservará la totalidad de las acciones de Petróleos de Venezuela o del ente creado para el manejo de la industria petrolera. Pero, viene aquí el pero, exceptuando las de las filiales, asociaciones estratégicas, empresas y cualquier otra que se haya constituido o se constituya como consecuencia del desarrollo de negocios de Petróleos de Venezuela. La privatización, pues. Esto hay que cerrarlo. Esto hay que modificarlo. Ni filial ni nada. Aquí no se privatiza más nada. Pero hay que cerrarlo aquí en la Constitución. Y así, muchos, muchos artículos en lo económico, en lo político. No es por Chávez que el pueblo vota. Es por un proyecto, es por un camino, es por una vía. Y Chávez durante una y mil veces lo dijo, vamos por la vía del socialismo. El pueblo votó por la vía del socialismo. Y es socialismo lo que quiere el pueblo. Y es socialismo lo que requiere el pueblo. Lo que necesita la patria.